Pues bueno, gente, hoy vamos a hacer una batalla entre dos personajes que son bajitos pero cabezones. Aunque hay una gran diferencia, en verdad. Hay uno muy fuerte y el otro es un chusteras, así que... ¡Vamos! Muy buenas, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JChK189. Y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Stewie versus el team de Zeno-sama. Los dos tienen cabezas bastante extrañas, así que ¡vamos! Vale, vamos a ajustes de batalla, vamos a ver, muy fuerte, como tiene que ser, tiempo infinito, locutor 2, transformación sí, y ajuste del mapa, ¿no? Vale, todo correctísimo, como tiene que ser siempre, y jugador 1 versus CPU, y en batalla PD, claro que sí, ¡vamos! Voy a divertirme con ellos. Pues nada, gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Stewie Griffin, de padre de familia con 4 barras de vida, y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Zeno-sama del futuro. Más que nada escojo este porque con el del presente ya juguemos contra él. Y nada, gente, con 25 barras de vida, por cierto. El máximo son 25 y el mínimo 4, gente. Ya sabéis que voy a perder, pero bueno, este gameplay lo tenía que hacer, gente. Y nada, gente, escogeremos como personaje principal del team de la CPU a Zeno-sama del futuro con 25 barras de vida. Y los 4 personajes restantes del team de la CPU serán en aleatorio también, como mi team, claro que sí. Y nada, gente, estamos en la ISO de Xavier DBZ, en la V2. Y aquí, gente, los aleatorios son muy importantes, porque dependiendo del personaje que nos toque, tendrá más o menos poder y aparte tendrá más o menos barras de vida, ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas, en la ISO que yo llamo la ISO Hardcore, gente, la ISO Hardcore. Aquí no es ISO Crossover V2, no, es ISO Hardcore, ya está, a secas, ISO Hardcore Xavier DBZ, así le tengo yo en el nombre de archivo, gente. Pues bueno, gente, la batalla principal la vamos a perder como es obvio, pero si tenemos muchísima suerte, podemos ganar la batalla global, aunque no lo creo, gente. No lo creo, pero yo voy a rezar, gente. Voy a rezar porque en los 4 aleatorios toquen buenos personajes. Venga, empezamos. Escogemos al personaje principal de mi team, que es Stewie Griffin, de padre de familia, con 4 barras de vida. Vamos, normal. Color 1 sí. Y venga, gente, empezamos con los aleatorios para mi team. La religión de los aleatorios. Por Dios, estoy rezando que me salgan buenos personajes, tío. Por Dios, venga, el segundo para mi equipo será normal. Color 1 sí. Vale. Empezamos, madre mía, tío. No se puede empezar peor, gente. No se puede empezar peor. Philip, de Futurama, 4 barras de vida, gente. Otro personaje con el mínimo de barras de vida, gente. Como bien he dicho, recordar que el mínimo de barras de vida son 4 y el máximo 25. No se puede empezar peor, gente. No se puede empezar peor. Seguimos, venga, el tercero para mi equipo. ¿Será normal? Color 1 sí. Vale, Buzz Lightyear, guardián espacial, 11 barras de vida. Bueno, vamos mejorando, pero no es suficiente, gente. Está por debajo de la media. Recordar que la media es 12,5, gente. Está por debajo de la media. Ay, me parece que esto está perdido, gente. Pero bueno, quedan 2 aleatorios para que el milagro ocurra. Zeno-sama me tiene que salir, Por Dios, que me toque Zeno-sama, tío. Venga, el cuarto para mi equipo. ¿Será normal? Color 1 sí. Vale, número 18, 7 barras de vida, Dragon Ball Super, altísima imagen de selección, me encanta, es el estandarte del Team Wii, pero aquí no me sirve, gente, aquí no me sirve, un viernes, un sábado por la noche, en verdad cualquier día por la noche, o por la mañana, o por la tarde, sí que me sirve el número 18, pero en este gameplay no, gente, el estandarte del Team Wii no me sirve, no me sirve, gente. Mal, venga, y el quinto y último para mi equipo, ¿será normal? Zeno-sama del futuro o del presente o guardián de Zeno-sama, por favor. Color 1 sí. Frost, tío. 7 barras de vida, macho. Madre mía, Willardo, Frost, forma final. No tenemos ni un personaje que esté por encima de la media, que es 12,5, gente. 4, 11, 7 y 7. Madre mía, Willardo. Vaya team más malardo, gente. Esto es malardo.
y el personaje principal que tiene 4 también. Pues bueno, no voy a puntuar a mi team, ya sabéis que serían los 4 aleatorios, el personaje principal no contaría, pero no lo voy a contar porque es el tercer gameplay que estoy haciendo con este ISO y no me la conozco aún. Pasarán bastantes vídeos hasta que me la conozca, ¿eh? Bastantes vídeos. Pero os puedo asegurar que este gameplay, gente, lo tenemos perdido. No vamos a vencer a Zero-sama con ninguno de estos. Ni aunque fueran 10 de este nivel tampoco. Ni con 15 creo, ¿eh? Me parece a mí que no. Pues nada, gente, vamos a perder. Venga, le damos a fin. Escogemos a Zero-sama del futuro. Vamos, normal. Color 1 sí. Y nada, gente, vamos a empezar con los aleatorios para el team de la CPU. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Madre mía, ¿esto qué es, tío? Legendario Goku Super Saiyajin Infinito, 16 barras de vida. ¿Quién diría, gente, hace tiempo que en el Tenkaichi 3 veríamos una selección de imagen así, con un personaje tan chetado, y al lado Stewie, gente? ¿Quién lo diría, gente? ¿Quién lo diría? Pues nada, este personaje me podría haber tocado a mí, pero bueno. Ya vemos que la CPU no me quiere, gente. Ya vemos que la CPU se está riendo en mi cara. Legendario Goku Super Saiyajin Infinito, 16 barras de vida. Desde mi punto de vista son muy pocas barras de vida para este personaje, pero bueno. Igualmente no vamos a llegar a él, ¿eh? Igualmente va a ser que no. Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Bart Simpson. 4 barras de vida. Pues bueno, de los más chusteros tampoco, pero no sirve de nada, gente. No sirve de nada lo que estamos haciendo. Pero bueno, parece que Bart sale bastante. Sí, sí, ya ha salido alguna que otra vez en esta ISO. Pues yo creo que sí. A lo mejor me estoy equivocando, gente. A lo mejor sí. Estoy un poco tenso, gente. Quiero hacer un buen papel, aunque pierda, y me parece que no lo voy a hacer. Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Scorpion, Mortal Kombat, 12 barras de vida. Pues bueno, está por un poquito por debajo de la media, que sería 12,5. Señor J, no haber 12,5 ni haber decimales. Sí, la verdad es que sí, Apu, pero bueno, mi público me entiende, gente. Mi público me entiende, Apu, mejor dicho. Apu no es gente. Gente sois vosotros y Apu es Apu. Pues nada, gente, 12 barras de vida. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Gotenks Super Saiyajin 4, 16 barras de vida. Llevo 3 vídeos con esta ISO y en los 3 vídeos ha salido Gotenks adulto en Super Saiyajin 4 en el team de la CPU, gente. Gotenks Super Saiyajin 4 adulto está de moda. Hashtag está de moda, gente. En esta ISO, este personaje es un chupacámaras, gente. Es un chupavídeos. Pues bueno, gente. A ver, el team de la CPU mucho mejor que el mío, como es obvio, pero es que igualmente no importa, gente, porque no vamos a pasar de Zero-sama. No vamos a pasar. Pero bueno, estas batallas nos sirven para sacar vídeos divertidos. Una batalla que va a ser legendaria entre Stewie y Zero-sama, ya que los dos tienen la misma forma de cabeza. Y nada, es un gameplay que lo tenía que hacer sí o sí, aunque perdiera, gente. Aunque perdiera. Una lástima que no me hubieran tocado 4 aleatorios potentes, porque podríamos haber hecho algo con un poco de suerte, pero bueno, el azar es el azar, gente, y yo grabo siempre a la primera, así que venga, le damos a fin, y nada, vamos a jugar en el fondo de Bikini, mapa que va a ser testigo de mi humillación, pero antes de empezar, gente, traguito de agua. Y ahora sí, gente, comenzamos con el vídeo que me parece que va a ser el más corto de mi canal. ¡Comenzamos! Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado me queda fónico, llamado Gato Mafia, y también encontraréis el enlace a mi Instagram. Aparte, gente, recordad que os podéis suscribir a este canal si no lo estáis aún, que es jchcon89, activar la campanita, dejar un pedazo de like. Empezamos ya mal, ¿eh? Vale, bien. No me ha dado tiempo, gente. Bien, garcharé. ¡Tú, tío! No me ha dado tiempo, gente, a patrocinar mi canal, como siempre. Pues eso, suscribiros a este canal, gente, si no lo estáis aún, activar la campanita, dejar un pedazo de like y compartir el vídeo con vuestros amigos. Me he quedado con la garganta afónica antes de empezar, gente. Me he quedado sin palabras. Señor J, tener los huevecillos en garganta. No, Apu, no, no. Voy a perder igualmente, eso ya lo sé. Pues bueno, gente, la batalla principal perdida, como es obvio. Anda, no está mal este mod. No está mal, pero... A ver lo que dura.
Madre mía, tío, es que la diferencia de poder es abismal. Gánchale, venga. Dios, si no le hemos hecho nada, tío. Vale, aunque te cubras, te comes ese poder. Aunque me cubra, me lo como. Otro al carrer. Por Dios, gente, esto es un suicidio, ¿eh? Es un suicidio. Está bastante curioso este mod también. Madre mía, tío. Es que no le hacemos nada, tío. 300, madre mía, si es que no le quitamos nada, tío. No le quitamos nada. Maldición, tío. Maldición. La diferencia de poder es abismal. Encima tiene el efecto electrizante como el Zenosama del presente también, el del futuro. Vale, se cheta con un punto. Bueno, eso es bueno saberlo, porque en un futuro saldrá. En un futuro puede salir en batallas de teams o en aleatorios este Buzz Lightyear. Ya, cuidado. Poder final, tío, es que... Como no siente los golpes, tío, te puede hacer esto. Esto es imposible, gente. Esto es imposible. Me parece que este va a ser uno de esos gameplays que voy a decir a ver quién tiene el valor suficiente a pasárselo. Esto es imposible, gente. Esto es imposible. Esto no se lo puede pasar nadie. Esto es mucho peor que el reto del gameplay de la vida verde, gente. Mucho peor. Es imposible. Se cheta de nuevo, tío. Madre mía, está rotísimo. Pobre número 18, tío. El estandarte del Team Wii. Miradlo cómo está, tío. Con la ropa hecha polvo, tío. Con la ropa hecha polvo. Señor J, usted no importa ropa cuando estás con número 18. Apu, no te pases que estamos en un canal cristiano. Cuidado. Vaya tela, tío. Vaya humillación. Esto no puede ser. No puedo hacer nada, gente. No puedo hacer nada. Es imposible. Gánchale. Ahí está. Ahí está, los disquitos que te han llevado. No, para de hacerme poderes. Encima es un spammer, tío. Encima que tiene potencia, el cabezón este. Encima es un spamero, gente. Es un spamero, se cheta y tira poderes a cada rato, vale. Frost el tramposo. Venga. Ahí está. Venga, Frost. Que el cabezón ese te borró. Madre mía, que no puedo hacer nada, gente. Le golpeamos y como no siente los golpes, me puede golpear él o me puede hacer poderes. Injusticia, gente. Injusticia. Qué injusticia más grande, tío. Bueno, al menos el vídeo tardará poco en renderizarse. Tardará poquito. El ordenador me dirá las gracias. Y mi garganta también. ¡Oh, madre mía, tío! Me parece que me ha eliminado a todos los personajes con el poder este, ¿no? Me parece que sí, tío. Como no puedes esquivarte el poder, lo más sensato que puedes hacer, en verdad, si intentas hacer este gameplay, ya que lo voy a proponer como reto, vamos a ver quién puede conseguirlo, va a ser que nadie, esto es imposible, gente, vais a hacer vídeos cortitos. Bueno, antes, gente, dejo el mando encima de la mesa, y nada, propongo el reto este a todo el mundo que quiera intentarlo, jugar con mis personajes, con Stewie y los cuatro aleatorios que me han tocado versus a Zenosama y los cuatro aleatorios que le han tocado al team de la CPU. A ver quién es capaz de pasarse este gameplay. Dani, AD, yo te invoco. Esto es imposible, gente. Es imposible de pasar. Bueno, ya sabía que perdería, pero no por tanto, tío. Pero es que también mi team es alta chusta, gente. Chustiferio. Chustiferio máximo. Vaya tela. Vaya tela, gente. A lo mejor hago una venganza de esto, ¿eh? A lo mejor sí. A lo mejor hago una venganza aquí, gente. Me tengo que desquitar de esto. Pues nada, gente. Humillación máxima, me parece que es el gameplay más corto que he hecho. La introducción al gameplay, es decir, mi presentación, mi saludo, la elección de personajes en aleatorio y todo eso, ha durado más que el gameplay en sí. Esto es la primera vez que pasa. Pues nada, gente, ¿qué le vamos a hacer? Una batalla que quería tener en mi canal, pero si la hacía al revés, la gente se quejaría, en verdad. Y aparte es que es lo que siempre digo, yo siempre suelo jugar con el personaje que nunca he probado. Y el que no he probado es Stewie. Zenosama sí que lo he probado muchas veces, en verdad. Muchas veces. Pero quién sabe, a lo mejor, como bien he dicho, hay una venganza y hacemos el gameplay al revés. Quién sabe, gente. Se ha pasado Zenito, ¿eh? Se ha pasado Zenito spameando. No hay que spamear, gente, cuando hay tanta diferencia de poder. Y lo dicho, gente, ya sabéis, si alguien quiere intentar este reto, que lo ponga.
Bueno, que lo haga, mejor dicho, que lo ponga, digo. Que ponga los personajes míos que han tocado y que ponga los personajes de la CPU que han tocado. El mismo gameplay, en el mismo mapa, en muy difícil. ¿Con tiempo infinito? Claro que sí. A ver quién consigue derrotar, aunque sea, a Zeno-sama. Yo no digo ya ni pasarse el gameplay, porque después está Goku Super Saiyajin Infinito, que también... Vaya tela con mi team, macho. Vaya tela. A ver quién lo consigue, gente. A ver quién es capaz. Yo no creo que haya ningún valiente que lo intente. Vais a perder el tiempo, gente. Es imposible. Pues nada, gente, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal. Si todavía no lo estáis, que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando suba vídeo. Y nada, gente, me ha venido bien que el vídeo sea tan corto porque mi garganta está un poco chusta, ¿eh? Se me queda parada, gente, me cuesta hablar. Ya os habéis dado cuenta cuando ha empezado el gameplay, creo. Pues bueno, gente, nos vemos. Bye, bye.